No me aguanto. Le vamos a hacer honor al programa del día de hoy. ¿Ah? Ay, pagámoslo de 5 minutos, loco. Huevos vagos hoy día. Sí, ¿ah? Yo ya me quiero ir. Sí, no, ¿saben que nos van a ver durante... ¿Cuánto dura este programa? 30 minutos. De hecho, voy a hacer la mención ahorita. Haciendo nada. ¿Ah? Sí, sí, de una vez hagamos la mención. Pero con ganas la mención. Rápido. Y ahí se nos van de nuevo. Ya, ok. Claro. Porque... No, con ganas. La prefectura no es como... La prefectura de Los Ríos no es como nosotros, vagos. Para ellos, la verdadera obra no está en las canchas, en los espacios públicos de esparcimiento o en los centros deportivos que inauguran. La verdadera obra sucede cuando cada riocense tiene buena salud, pasa tiempo de calidad con sus amigos y aumenta sus defensas. Porque para la prefectura de Los Ríos, la verdadera obra es que ustedes estén bien. Es un mensaje de Don Johnny Terán, prefecto de Los Ríos. Ahora sí, sigan hablando, hablen ustedes. Bueno, ¿qué hacemos hoy día? No, mentira. Bueno, vamos a hablar de los huevos vagos, cosas que no nos gustan hacer para nada. Por ejemplo, yo detesto lavar los platos. Yo me acuerdo que... Ahorita vos, eso es verdad. Que, en serio. Yo me acuerdo que en la casa, cuando vivía con mis papás, nunca... Como que tuve que hacerlo, pero me obligaban para que vaya aprendiendo, ¿no? ¿Te maltrataban? No, no me maltrataban. Pero cuando ya me tocó vivir solo, a mí, ustedes conocen mi casa, a mí no me importa lavar ropa, cocinar, limpiar, pero lavar platos, no puedo, no sé, no me gusta. O sea, que a mí no me molesta. No para nada. Mucho, pero no me molesta, prefiero eso, algunas cosas. Pero me acuerdo que, bueno, en pandemia aprendimos todos a hacer un montón de cosas, ¿no? Claro. Correcto. Aprendí a las bravas que... Se barre antes de trapear. ¡Qué bruto! Claro, porque no, a ver, no es que sea tan bruto. ¿Por qué pasaba? No sé tan bruto, claro. No entendía, se ponía negro. Aparte tengo animales en la casa, es decir, que hay pelos por todos lados, ¿no? Entonces es obvio, sino que tú barres, tú haces así y los pelos se regresan, vuelan. Entonces tienes que empujar despacito la cuestión, ¿no? Entonces aprendí eso. Perfecto, y de ahí trapeaba, ¿no? Trapeaba la casa, pero... También aprendí que aparte de barrer, antes de barrer hay otra cosa que se hace. Se sacuden pues las camas. Si es que, ¿me entiendes? Si es que vas a cambiar sábanas, ya, sacas todo y se va. Pero si no, se sacuden primero las camas, todo eso, porque ahí también hay polvito, hay basura, entonces vuelven a caer en el piso una vez trapeado. Bueno, se sacuden las camas, se saca todo, se levantan las cosas que hay que levantar y de ahí se barre. Claro. Y una vez limpia barrido... Limpia los mesones. Bota los pelos todo de arriba, limpia todos los mesones, todo cae el piso, se barre. Y después se trapea. A mí me da vagancia, ¿sabes qué me da vagancia? He aprendido, hoy les dejo contestarle a toda la gente que nos escribe. Ya vamos con eso. Ya, a mí me da harta vagancia. Y aprovechemos para leer algo. Bueno, tenemos harto. Maravillas. A ver, empiezo. Estos comentarios corresponden al video de David Reynoso. Ok, el programa de David. El contexto. Correcto. Ok. Qué bacán cada programa, cada uno con... Esto nos escribe Mauricio Romero. Muy bien. Qué bacán cada programa, cada uno con personalidades complementarias. Correcto. Y para no perder la costumbre de rayar a Diego. Así no es. Lo enfoquen cada vez que se acomoda la camisa para disimular la panza. Cada 2 minutos, pone entre paréntesis. Por si acaso no es para disimular, tengo un tic, lo he tenido toda mi vida. Ja, 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 pone mucho éxito para todos los que hacen huevos fritos. Somos 3 gatos. Cuatro gatos, perdón. Es que, no, pues con producción somos más gatos. Claro. Correcto, aquí, los vagos. Ya. Últimamente Danilo está más escorpio que nunca. Esto nos escribe Marcela. No le hagan enojar. Por otro lado, algo le está pasando a Javier, que cada programa está más guapo. Ay. Eso es mentira de él. No. Diego es la joda brutal. La y joda. Ni hablar del glamour de Daniel. Gracias. Saludos desde Cuenquita, la ciudad más hermosa del país. Lindo. Postdata, Daniel se pasó con su confusión de está oscurito. ¿Qué Daniel? Daniel Sea. Ojo, Daniel Sea no está con nosotros por el tema, está de viaje. Ah. Está de viaje, entonces no va a estar con nosotros el día de hoy. Un último mensaje y de ahí leen los suyos, ¿ok? Claro. Súper chévere el programa. Me encanta que se puede repetir las veces que quiera. Incluso en internet. Les deseo lo mejor para que este proyecto siga creciendo y espero que tengan muchos más suscriptores para que le cambien la llanta a la bicicleta. Esa es. Un beso a todos. Gracias. Ya son como mis amigos. Gracias, Priscilita. Gracias, Priscila. Priscila. Bueno, yo tengo mensajes de Mai Alcíbar. ¿Qué dice? Diego es el que le pone sal al huevo en el programa. Me encanta su humor negro.
Y dije, ¿ahora quién? ¿Y la producción qué pasó? ¿Qué pasa? Pagaste, ¿no? Porque, porque ese sufridor, ¿viste? Postdata, ellos sufren. En programas anteriores le pedían a Diego y ahora lo rayan. Bipolares. Gracias. Andrea gracias. Pérez nos dice, como gracias. Las roseritas defienden a Danilo, las diegonáticas queremos que Diego siga interrumpiendo a Danilo. Perfecto, no hables más. Me encanta el programa. Muy bien. Qué lindo todo eso. Evelyn Jiménez. Muy bien. Este cuarteto es lo máximo. Sí que me hacen reír. Danilo, sigo esperando que me envíe saludos, besos y abrazos psicológicos. Saludo, Evelyn. No entendió. ¿Sí? Ya. Besos y abrazos psicológicos. Qué pereza. Mónica Rojas Vargas. Diego, no te sientas mal. Tú tienes la personalidad que necesita. Un programa... necesita punto. Qué lindo. Pero no es así. ¿Cómo que no es así? Tú tienes la personalidad que necesita un programa de opinión entre amigos. Gracias. Yo te veo mucho y amo tu estilo. Gracias. Te saluda la mejor chef vegetariana que vive en Guayaquil. Uy, bella, que nos venga a visitar. Espero algún día trabajar contigo en difundir la deliciosa comida vegetariana. Es más, ya, que la contactemos sí. O algo, contáctanos. Mónica Rojas. Mónica Rojas, contáctanos de una vez. Para tenerte aquí en el programa también. Eso. Sí, buenísimo. Yo quiero probar buenísimo. También. Está bien, por supuesto. A ver, más mensajes. Tengo por acá, dice. No leo nada. ¿Dónde estamos? Espérense, es mensaje viejo. Ya. Ok, dice. Dice Mauricio Romero. Qué bacán cada programa. Cada uno con personalidades complementarias. Y para no perder la costumbre. ¿Es cierto? Sí, lo acabo de leer yo, pues. Si no, yo tengo uno. Yo también. Nos mandaste a los tres el mismo mensaje. No, yo tengo uno de Bernard Palacios. Diego es caretuco. Una vez casi me choca por tirarme el carro en la calle. Habla de manejar a la defensiva. Pero si fue sin querer, habré pedido disculpas. Y si fue a propósito, fue porque me lanzaste antes del carro y te estaba educando, mi querido amigo. De la nada, no. Seguramente ibas por la mitad, viraste por donde debías virar y no te dejé pasar. Seguramente fue eso. Tengo uno de Carlos Ney Salcedo Bajaña. A ver. Diego, pareces esas mujeres celosas resentidas. Súper machista, te dijeron la verdad, que interrumpes mucho. ¿Qué? ¿Y te qué? Diego, pareces esas mujeres celosas resentidas, porque te dijeron la verdad que interrumpes mucho. Celosa. Eso está mal, porque es un comentario machista. Hombres también son así. Tengo maja. Si quieres, sigo. Pero, por favor. Mira, dice, esta no sé si es buena. Dícese. Dice Jocelyn Lituma. Son las 2 de la madrugada, me demoré una semana y dos días y terminé los 81 capítulos. Vaya, ahí. Felicidades, chicos. Me encantan todos, en especial el sarcasmo de Diego. Muchas gracias, mi amor platónico. Un beso a mi amor platónico junto a Pimentel. Bendiciones y muchos éxitos. ¿Y yo? No, tú bueno, nada. Es que no soy de la tú época. Tú solo cantas. No soy de la época. Dice Ángela Dow. Apoyo a Diego. Es que Danilo en braga para hablar como que es gago o es el frío, no sé. Dice Sebastián Saavedra. Dice, Danilo, no seas llorón. Si Diego te corta, es porque necesitas desarrollar tu diálogo con más rapidez. Porque el tiempo, por tiempo en vivo en el programa. ¿Qué estás que medio lento te están diciendo? Por acá dice Javier Hidrobo. Puros dinosaurios. Refritos. Busque empleo viejitos que se creen peladitos. Es como que el Pimentel salga de nuevo en la pantalla. No está saliendo, pues. O sea, no es como. Es el Pimentel saliendo nuevamente en la pantalla. Muy bien, y por acá. Dicen. En este programa de Ayúdanos, Diego. Ok. Yo amo a Diego. Yo miro los halagos. Yo amo a Diego, es el mejor elemento del programa. Muchas gracias. Eso no sirve para nada. Tiene un humor negro súper respetuoso y siempre hace las aclaraciones necesarias en los temas, que son como unas bestias. Así es, entendiste todo, amigo. Muchas gracias. Les gusta el programa. Y por otro lado, dice Paul Beltrán, yo soy de Babahoyo, provincia, la capital de la provincia de Los Ríos, donde siempre prometen venir a un programa y nada, en fin, los esperamos. Pitas. Hay que ir a Babahoyo, Baby ya, Ohio. Ya paren con, Ohio. Con el hate a Diego. El pan es así, no hay cómo cambiarlo. Gracias. Que ya desistan de la pelea. Desistan de la pelea. Un saludo para tu esposa, para Carmen Baño, que es su fan. Así que le mandamos un beso para tu esposa y ya, eso es todo. O sea, no te dio vagancia. No le dio vagancia. No, me emociona. Porque, ¿ah? Se emocionó leyendo. Está bien. Bueno, como les decía, ¿qué? En la parte de la casa, sí, lavar platos para mí es, sobre todo cuando están hay algo sucios, cuando hay grasa. Es lo peor del mundo, cuando es grasoso. O sea, por ejemplo, una olla, cuando recién terminas de cocinar, es
una porquería. Pero esos comerciales que está el plato sucio y pasan la esponja. Eso es totalmente mentira. Es que hay una falso, raya súper blanca. Eso es falso. No es del todo falso, pero los posibles auspiciantes del programa que tengamos de limpia platos. No correcto, es falso. Correcto, es verdad, no es falso. Sí. Hay algunos que limpian mejor que otros. Sí, sí, sí. Claro. Como ese que va a entrar al programa. Como ese que va a entrar aquí así al es. Programa. Así es, brutos. Muy bien. ¿Qué bueno, me da vagancia? A ver. Cuando empezamos con Danilo Armonía peinarte TV, aparentemente te da vagancia. Sí. ¿Qué es ese peinado que tienes hoy? Afeitarme me da vagancia. También afeitarme me da vagancia, peinarme. Hoy ya agarré un poco de bañarte. De Glostora. Glostora medallón de lujo. Glostora medallón de lujo. Eso y me puse todavía. Glostora. Y ¿qué ya. Es Glostora? Un gel más viejo. ¡Glostora! Yo me acuerdo de moco de gorila. Eso es más moderno. No, eso claro, es muchísimo pues. Más moderno. A ver, les estaba contando, cuando empezamos Alec con Baldwin. Esto Armonía TV, Armonía tiene un noticiero. Uh-huh. Un noticiero, la clave, un noticiero importante, y el horario de transmisión del noticiero era a las 7 de la mañana. Linda hora. Y yo vivo del otro lado de la ciudad. Discúlpate. Durante 3 meses me tocó venir a las 5:30 de la mañana acá, al canal. ¿Cómo cuentas a mí? Que tienes antes de la transición, porque te lo estoy contando pero a ti, que no sabes. Eso ha sido lo peor que he tenido que hacer en los últimos años. 3 meses levantándome 5 de la mañana. Llegaba acá y era de noche todavía, horrible. Como pues ahora colegio. Toda la gente que se saca el aire horrible, y claro, que tiene que trabajar así porque no hay otro. Escríbale a Javier para que entienda. Vive, es que vive no, su a ver, estamos hablando para mí porque no estoy sí, acostumbrado. Sí. No caso a nadie que se levanta temprano y dice, ¡qué lindo! Sí, ¡qué sí, lindo! Sí. Me levanté a las 5 de la mañana a correr. Nadie. Eso fue después de te gusta, sí, pero horrible. No, no. Después sí, les gusta, no. Sí, después les gusta. Me encanta, loco. Corriendo ya. Pero la levantada, nadie es. ¡Qué lindo! ¡Nadie! Pero, nadie. A ver, pero tú eres de los que pone 10 despertadores o con la primera ya te levantas y te paras. El botón más apretado, aunque no es botón, pero lo que más aplasta en mi celular es posponer. Yo en cambio, tengo, no sé por qué no pongo la hora que es pospongo. Yo tengo el Alexa. Y entonces yo digo, Alexa, posponer. Y cada 9 minutos me suena. Pero claro, también. No son 10, cada 9, infeliz. Claro, pero cuando ya sé que tengo algo, yo. Sí, suena el despertador y me paro. Pero suena y no es que. Hago así, no. Uh-huh. Sino que salto de la cama. Y leí, eso es malísimo. No, y leí un artículo que decía que te puedes claro, morir por hacer eso. Claro. Así claro, me pasó, me quedé dormido para grabar una cosa, me levanté y me dio la vida y me quedé así. Yo estoy en un momento de mi vida en que el despertador me puede matar del susto. Claro, yo te entiendo. Ya, entonces yo no uso despertador. Yo tengo un buen reloj despertador biológico. Yo también. Digo una hora y a esa hora estoy. Es más, ahora me cuesta volver a despertarme como, o sea, un poco más tarde. También le da. La mañana ¿no? Ya estoy, sí. Como panadero viejito. Nunca podría ser. Sí, es como viejito. Oye, sí. cuando tengas 50, o sea, cuando llegues a los 50 vas a ver que todo te va a dar pereza. Todo te va a dar pereza. Cosas que odias más allá de la vagancia en el hogar en general, por ejemplo. Odio y lo detesto y me da vagancia probarme ropa. Probarme ropa. Y lo peor es que siempre elijo el peor momento. Siempre que estoy con Converse, me voy a probar ropa. Entonces, son 2 horas sí, para sacarte los Converse. Te pones los 2. Es insoportable, aparte de eso. Y aparte, sí, me creo más flaco de lo que soy siempre. Por más flaco que esté, me creo más flaco. Entonces, sufro para ponerme las cosas. Sí, sí, probarse que ropa, pereza. Salgo la, y me la ven así. No te dice, me no, ven, señor, usted no es talla 42. Claro, no. Sí, ya me voy dando cuenta con el tiempo, pero ya sufrí. Me probé como. 42. Me probé 7 pantalones. Sí. Es que siempre he tenido patatuca, entonces no me queda. Soy raro porque tengo como que ahí la cinturita, no tengo nada, que tengo la patatuca. Los pantalones jodísimos a encontrar. Pero lo detesto con mi vida. Entonces, cuando me queda algo, agarré un jean y me quedó perfecto, 2 de esas. Se acabó. Y si encuentro una camiseta que me gusta, 2 de esas y me fui. Ya, yo tengo una pregunta. Así, no, ¿por qué, así soy vago? ¿Por qué las mujeres? No, cuidado. No. Voy a hablar específicamente de mi familia. Ya, las mujeres de mi familia. Les encanta ir a comprar, no probarse, y regresar al último día a devolver todo, porque no le quedó. Pero no, pues loco, si estás ahí comprando ropa, ¿por qué tienes que regresar a hacer eso? Bueno, pues los gringos tienen esa tecnología, ese sistema que puedes devolver ya usado. Por suerte, pues. O sea, están prácticamente llevándose la ropa para probarla a la casa y lo que queda, se queda, lo otro lo devuelven, lo que no devuelven. Exacto. Básicamente. Odio colgar la ropa. Eso es zapada. No tengo secadora, entonces tengo que colgarla. Eso es zapada. Odio colgar la ropa.
Y siempre fue así. Vivíamos en el centro de un edificio. Colgar la ropa del tendedero. Teníamos que subir al... Yo vivía en quinto piso, que creo que en el décimo quedaba... Teníamos que subir. Claro. Y la típica, está lloviendo, ¡la ropa! La ¡sopla! No, cuando cambiamos urdesa, era en el patio. No teníamos secadora también. Claro, claro. En el patio también. Y corre. Porque cuando está mojada, y son, pesan, pues lanza. Claro. Y ponla y se te cae. Terrible. Con las cositas. Y a mí me da pereza planchar, lo odio. Yo plancho plancho. No, lo odio. A mí me encanta. Con mi vida. Yo plancho bien. Mi papá me enseñó a planchar el pantalón con la rayita o sin la rayita. Yo no plancho. Sale la secadora, por suerte tengo secadora de ropa, saco la ropa y ya sale calientita. Entonces ya la doblas y con la mano haces así y ya está planchada. Qué lindo tu. Con la mano haces así. Claro, pues ya claro, la si está calientita y la pones así queda. Claro, queda perfecto, no pasa nada. La cosa es cuando la dejas como que enfriar un poquito, entonces ya se queda con las arrugas. Un truco que me enseñó mi mamá es cuando medio no la quieres planchar o algo y antes de bañarte, que generalmente me hago con agua caliente el vapor, la cuelgo, claro. Y el vapor ayuda a que se vayan un poquito las arrugas. Exactamente, te tienes que bañar con agua hirviendo. Yo me baño con agua. Ustedes que son artistas, ¿no les daba pereza y vagancia las sesiones de fotos? La sí, gira de medios. Claro, yo no hice tanta gira de medios, pero... No, las sesiones de fotos... Solo tengo una cara yo. O bravo, perdón, dos. Bravo y una sola sonrisa. Y no, dice, sí. Dame más cosas. Y el director, Ahora sí, intrigado. Claro, vamos, sí. No. Más expresivo. Claro, mira para un lado, ya, perfil. Levanta mentón. Claro, eso cuando te dan indicaciones en actuación. Mira, necesito que tu personaje esté triste, pero a la vez está contento por lo que está logrando. Sin embargo, se acuerda de lo mal que le fue de niño. Y hay cositas en su vida que lo alegran, pero no es tan alegre, sino... ¡Puchica! ¿Con cuántas capas hago eso? ¡Imposible! A mí no me gustaba la. Un sentimiento con otrito, hasta claro. Ahí llego. ¿Qué me dan pereza, sí? ¿Quién es el actor que solo tenía una cara, que siempre ha sido un meme, que salía llorando, riéndose, y la misma cara? Keanu Reeves creo que es uno de ellos, no me acuerdo. Yo tampoco me acuerdo, pero había un meme de eso ahí, que salía la misma cara, en todas las expresiones eran la misma cara. Los sentimientos. Bueno, ¿ya qué estabas diciendo? Disculpa, no sé, por ya la me interrupción. Hiciste perder el yo, hilo. A mí no me gusta la gira de medios. O sea, por mi carrera, sí. Ir a visitar radios. Ya nadie te va a llamar a radio. entrevistar. No lo llames a ese rosero que te gusta venir. Las entrevistas y todo, chévere, pero es lo que menos disfruto cuando hago cuando saco un disco o una canción, ¿no? La bueno, parte hoy en Huevos Fritos, por si recién más o menos así se engancha. Estamos hablando de los huevos vagos. ¿Sabes que lo que nos da pereza, bueno. Lo que nos da... ¿Qué sabes que YouTube puede retroceder? ¿De qué están hablando? Retrocede, no, puntito, no. Se ve y se pone... Correcto, ponen... correcto, pero los pongo mosca. Es igual como el porno. Nos tienen ahí, entonces ahorita les digo, ¡ey! ¡Ey! Y que pilas, no sean vagos, que se suscriban. No sean vagos, suscríbanse. Canal Armonía TV. ¿Cuántos seguidores tenemos ya? Casi 30.000. Mira tú. Ajá. Mira tú. Y para esos vaguitos que les dio pereza hacer la fila para comprar las entradas de Bad Bunny, ajá. Vamos también a regalar una entrada. Canal Armonía TV está, el Canal Armonía TV está entregando una entrada para el concierto de su ñengoso favorito. Bad Bunny. Bad Bunny en Ecuador. Oye, en Playa creo que se llama, en la sector Playa, ¿no? En la parte más adelante. Es entrada peluquera. Le damos una nomás que se consiga la otra. Así es. Bueno, cuidado con esa variante Omicron B, no sé cuánto. Hacemos una pausa comercial y enseguida regresamos. Aquí, hermano, esto es un maldito milagro, hermano. ¿Quieres ir al concierto más esperado del año? Yo perreo sola. Muy pronto. Aquí en Canal Armonía TV y La Clave sabrás cómo hacerlo. Vamos a romperlo, quiero. ¡Wow! Entrevistas, opinión, actualidad, política, noticias nacionales e internacionales. La mejor y más completa información en La Clave, de lunes a viernes, 8 de la mañana por Armonía TV. Muy bien, después.
después de este pequeño corte comercial, no sé cómo se llama en internet, un corte. No. ¿Sí? Un corte de la nada, una pausa. Estamos inventando formatos. Ustedes hacen así, tuc, y la pueden adelantar. Pero es en vivo. Estamos inventando formatos. Inventando formatos, así como es. Peinados también, sí, aparentemente. Sí. Muy bien. Produvita, el suplemento alimenticio a base de proteína, está aquí en Huevos Fritos. Con el uso diario prolongado, ayuda a mejorar la salud de la piel, brindando una apariencia más joven. Aumenta la masa muscular, detiene el desgaste de tejidos y articulaciones. Mejora significativamente la apariencia del cabello y las uñas. Más joven, más sano con Produvita. Estamos regalando Produvita. Así, tenemos regalo Produvita, por supuesto. Tres packs. Kits. Sí, duo pack, 3 en 1. Sí. Tiene fibra. Y colágeno, no sé por qué dice. Ya, para que no sean vagos. Porque uno ¿no? tiene dos. Para que les dé energía, sí. Para que se sientan bien. Perfecto. Sí. Tiene que suscribirse a Canal Armonía TV, sí. Y también seguir la página de Instagram, sí, 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 de Produvita, sí. Para poder participar. Tiene que escribir un comentario chistoso. Hay muchos, sí, comentarios. ¿Cuál es la página? ¿Cuál es el Instagram? Ahí sale, aquí abajo está. Ah, ya, perfecto. Aquí porque está que lo busca en su cerebro. Ahí está. Ay, ahí está. No estaba leyendo. Sí, wow. Yo. Un tarro wow. Diario me pego yo. No. Exactamente. Hay indicaciones. No tomes mal. ¿Qué te pasa? Benjamin Button piensa que se va a hacer. Limpieza de colina de adelgazamiento. Oye. Bueno, yo me acuerdo que cuando hacíamos solteros, teníamos los lunes una lectura de libreto. Eso te daba pereza. Era en la mañana. A veces sí, a veces no. Entonces, una vez nos dio recontra pereza ir, nadie quería ir. Así, pero ya nadie quería ir, estaba lloviendo, friecito, estaba como que... Nadie. Entonces, Pelacho me escribe, ¿no? Me dice, loco, ¿tú quieres ir? Hoy día sí que no quiero ir, estoy cansado, así que no, ¿qué hago? No sé qué. Y yo le digo, Lucho Aguirre era nuestro director actoral, y entonces le digo, voy a hablar con Lucho. Tú no hables con Lucho porque eres bruto, le digo, es más, se pelea contigo. El man es mi pana, le voy a explicar, y tranquilo, relajado, sigue durmiendo, maricón, que... No vamos. Perfecto, ñaño, gracias. Tempranito, porque la reunión era a las 9, entonces lo llamé como a las 8, por ahí pico a Lucho. Lucho, ¿qué fue? Oye, no. Y me tira el teléfono. Ya sabía lo que iba a pedir. Así, no. Van todos. Y me tiró el teléfono. Yo lo llamo, no, a Pelacho. Aló, y me dice, valiste Gabe, ¿verdad? Sí, vale Gabe. Y ahora está bravo. Sí, ahora está bravo. Puta madre. O sea que con más razón tenemos que ir. Sí, con más. Solo me hubiera enfermado. Dice, hermano, ¿por qué no dije que me dolía el estómago y no iba? Discúlpame, te he fallado, amigo. Por vago, fuimos y fue más larga que nunca la lectura del libreto. Trompudo, bravísimo Lucho, con justa razón. Claro. Y ya. Eso es todo. Pero oye, hay un antecedente porque era así. A ver, ¿por qué era así? No tiene nada que ver con vagos, pero al contrario, fuimos huevos muy activos. Fuimos a grabar a la playa, uno de esos capítulos de solteros, y se fueron todos a grabar y nos quedamos en el carro sin hacer nada, solo Pelacho y yo. Lo cual es un error, ¿no? Y Lucho, el productor, había llevado su cámara porque le gustaba editar en su casa y hacía tomitas de la... Estábamos grabando en la playa, todo. Es un poquito gráfico de lo que voy a contar. Entonces, estábamos ahí y estábamos Pelacho y yo, ¿no? Así sentados, sin hacer nada. Y el Pelacho dice, esa es la cámara de Lucho, de video. Y yo, sí, esa es la cámara. Y me mira así. No podemos, esto no puede quedar así. Esa cámara no puede estar solo lleno de paisajes de la playa. Digo, tienes razón, ¿qué hacemos? Me dice, tú solo grábame. Ya, pero no vas a grabarme al final porque el man va a retroceder. Retrocedamos el video. Y cortamos alguna pendeja que grabemos en la mitad y lo avancemos hasta donde está para que no lo revise hasta que llegue a su casa, hermano. Porque si lo grabas último, de ley apenas ponga play y va a haber algo. Yo, bueno, perfecto, ¿qué vas a grabar? Me voy a parar en la abierta. No voy a mostrar mucho porque es medio gráfico, ¿no? Entonces, tú es como que estás grabándome. Tú eres Diego. Ya, yo te voy a grabar así. Pelacho, ¿estás listo? Sí. Se baja el pantalón. Como Jim Carrey. Y comienza a hablar así con su trasero. Pero primero, y yo... Claro, viendo eso terrible, solo hacía zoom, así sin ver, ¿no? De el ano de Pelacho. Y efectivamente, ¡rum! Grabamos esa pendejada y lo dejamos a punto de cassette. Y nos olvidamos. Nos fuimos, nos olvidamos. Como a la, yo qué sé, pasó una semana, algo así. Y Lucho nos llama a una reunión. Así. Miren, somos amigos y todo, pero ustedes se pasan. Esto es una falta total de respeto y todo. Y nos hemos olvidado, Pelacho y yo. Claro. Yo grabo videos para practicar edición, me gusta hacer pasajes y todo eso. Y los videos yo los edito en mi casa. Con mi familia. Y claro, y están mis hijos. Qué horrible. Y está mi esposa. Y están todos ahí. Y claro, yo les estaba mostrando las tomitas de la playa, ¿no?
cuando de repente se interrumpen las tomas, y so, claro, estaba cerrado, entonces no se, él no sabía de quién era esa nalga, ni nada, no se, solo se veía eso ahí terrible. Y se abre algo que me tomó, sinceramente me tomó unos segundos saber qué estaba pasando, porque claro, de una no te... Cuando me doy cuenta, me dice, no podía parar, tuve que tapar, estaba mi familia ahí, estaba bravísimo. ¿Quién fue? Sí, hermano. Ustedes digo, casi Lucho, matan, averigua, mira la nalga de cada uno. Casi matan claro, de un infarto casi a Lucho muere. Aguirre. Casi se muere ese día. Lo siento, Luchito. Fue pelacho. Qué bestia, loco. No sé por qué me hiciste acordar una historia en la playa. Ahí nos fuimos vagos. Que estábamos, yo estaba en la playa con unos amigos. Bueno, estábamos ahí. Y me llaman para que para una presentación de última hora. Me dice, Danilo, tenemos una presentación en la playa. ¿Dónde estás? Le digo, estoy aquí. Me dice, ya, es tanto, te interesa, y era el otro día de donde estaba. Entonces le digo, ya bacán, y estaba con mis amigos, y no había ido con nadie de mi equipo de trabajo. Y yo tenía mis pistas en esa época en disco. Entonces le digo, ya, le digo a Roberto Boloña, le digo, acompáñame y tú lánzame las pistas. ¿Ya? Entonces nos vamos al evento, ya, mi pana, o sea, el man no tenía idea de nada. Entonces le digo, ya, voy a cantar la 1, anote un papelito, la 1, la... La 4, la 3 y la 7, en ese orden, ya. Bacán. Y yo me voy a cantar. Entonces ya, yo no es que le pedía, sino que el man me lanzaba la canción, ya. Entonces, ya, canto la primera canción, canté 4. Y me piden otra. Y entonces le digo, bueno, sí tenemos otra. Y el man desde allá, pues el otro lado, me hace así. Y yo, ya, bacán, ponme la número 5, le digo. La de la pista, el número 5. Nada, pues, loco. No salía la canción. Y yo como que, hola, sí, ¿cómo siguen? ¿Cómo está acá la gente? Haciendo tiempo, pues, ¿no? Claro. Y le digo, bueno, ahora sí, con ustedes. ¡La tema, cinco! ¡La lindo cinco! Tema, ¿no? Y nada, pues. Le digo, sí, yo no sabía qué hacerlo con 3 minutos. ¡Con que, cualquiera! Ya, no. Y en eso se escucha, el man parece que me quería decir algo, pero no sabía cómo decir. Le digo, por favor, la 5. Y se escucha en todo el estadio. El man había aplastado el botón para hablar, pero no en los monitores, sino... Dice, Danilo, la que cantaste anteriormente era la 5. El man no sabía qué hacer. Yo me imagino la desesperación de él de no saber qué ponerme. Yo no sé por qué me acordé de eso de la bueno, playa. Bueno, aunque no sea el tema, me pasó lo mismo con los Intrépidos. Durante un tiempo trabajé con los Intrépidos, trabajando ahí en manager. Entonces fueron a tocar a una cosa de cheerleaders en el centro cívico, con niñas y todo el cheerleaders, ¿no? Y también era pista, ¿no? Entonces me dieron un DAT, que era un cassette, que era digital, que tú podías... Entonces, claro, era lo mismo. La 1, la 3 y la 5, por ejemplo. Sí, claro. Dos canciones, la 1 y la 3. Entonces tocaron la 1, tocaron la 3, y se emocionaron porque la gente les pedía otra. Y también me hace así lo mismo. Luis me dice como que la 6, por ejemplo. Claro. Y yo agarro y pongo la 6, listo, y comienza... la de no te lo creo en Arizona, no me acuerdo cuál era, una de esas. Puc, y el man, trac. Y comienzan a tocarla, pero ellos tenían en esa edad una versión malcriada de la canción. Meses, te encanta la caber, no sé cuánto, bla, bla, así, para. Entonces, no. Pero como era pista, no se entiende muy bien en el lugar cerrado, no tenía que entender. Y la gente cantaba, no sé cuánto. Bla. Y Luis se vira así y me dice, no, esa canción no. Y yo no entendía qué estaba pasando porque no escuchaba. Se la dejé media canción. Y claro, la canción era recontra pura punteada. Como la malcriada. La tuve que sacar en la mitad y los van a pedir disculpas y todo. Como la de la versión polémica de 3 notas. Exacto, así. Claro. Dicen que sí existe, es una leyenda urbana. Y también no me acuerdo quién, se no fui yo, en otro lugar, el man, Miguel dice, bueno, los intrépidos, ¿no? Bueno, a continuación viene una canción que me lleva a la playa, me hace escuchar las olas, ¿no, verdad? Me hace poner triste, me hace poner azul. Entonces viene Playa Azul, ¿no? Claro, claro, la introducción. Me hace poner azul, pero aplastan mal también la pista y suena pum, 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 pum. Pero antes, ¡no te lo creo, narizón! Y no hay nada más acá que sacártela así de la... Oye, a veces cuando yo no me sé las letras, o sea, no me acuerdo de la letra, ahí viene la vieja confiable, pues. No te da pereza y vagancia aprenderte tantas canciones. Imagínate los rapeos. Cuando son conciertos... largos, sí, que tengo que hacer covers o eso, me toca aprender una canción. ¿Te ayudas con prompter a veces? A veces cuando, depende de, sí, cuando lo pido, ponen sí. en el escenario. Ahora, no, antes no había, pero sí, lo ponen en el escenario y te ponen la letra. Claro. Pero
Pero sí, eso ya es, eso es vagancia, ya apréndetela, pues. Aparte de cantar diferente, pero hablando de lo de Diego, de que decían que lo, cuando te dicen que actúes, que pon cara bonita, cara feliz, yo me acuerdo que hizo un concierto y tenía... Ya no son huevos babos, por si acaso, ya cambiamos. Sí, no, de sí, concierto, sí, ya vamos a regresar. Sí, para que no retroceda. Es, ahorita es un programa que a pesar de la vagancia... Vamos a claro, poder terminar. Trabajando. ¿Cómo no me gano ese sueldo? Sin ya, se nos fue un poco la vagancia. Se nos fue. Bueno, la cosa es que estaba el Chino Pérez en esa época. Grande Chino. Un abrazote para Chino. Él estaba director de cámaras. Estábamos grabando el concierto en un teatro, en el Sánchez Aguilar. Y fue un concierto bastante grande, ¿no? Una producción súper chévere. Estuvieron invitados y todo. Bueno, la cosa es que yo cantaba. Y tenía en el lado acá, el monitor, en el in-ear de aquí, tenía al director de la banda con la música. Y en el oído, y en el acá, en el in-ear de acá, tenía al Chino Pérez que me dirigía a cámaras. Ya. ¿Ya? Entonces yo todo el concierto, tuve el concierto en YouTube, mi cara de... Pánico. De que le hablaban en el oído. Claro, sí. Me decía ese man... ahorita vamos con la 3, ahorita. Y el man dirigía a la banda mientras este man me decía, yo estaba cantando Contigo Hasta Morir Feeling. El man me decía, ahora, en 3, 2, 1, a la derecha, mira a la derecha. Todo el concierto, loco. Es insoportable, eso no se puede hacer. Locura. No, a ver, no ¿por sé qué si, lo hiciste así? Porque supuestamente así, yo no tenía experiencia de eso. Me imagino se ensaye todo eso ahí, pero lo hicimos así. Y bueno, por suerte salió bien, pero todo el concierto... Fue así de estresante. No, bueno, lo que no nos va a dar pereza ni vagancia es comer todas las maravillas que nos ha traído el camarón picudo hoy en huevos fritos. Es segunda vez creo que viene, así ¿no? Es. Eso. Nace del gusto por la gastronomía de dos hermanos, de cocinar lo más sano y natural posible. Por ello... Quienes visiten el local podrán percatarse que la cocina es abierta para que el cliente en todo momento pueda ver desde cero. Ahora les van a chorear la olla. Ahora les van a chorear la olla. Con productos frescos y de calidad, sin necesidad de utilizar condimentos o potenciadores de sabor. ¿Dónde están? El Camarón Picudo en la Ciudadela Alborada, quinta etapa, frente a la Iglesia Católica Nuestra Señora de la Alborada. El teléfono 098-746-2616. Redes sociales en Instagram, @ cevichería El Camarón Picudo. En TikTok, El Camarón Picudo. Miren, ese pescadote es de Danilo. Sí, yo ya lo cogí. Se adueñó del pescado. Tienen ceviche de chocho, que es delicioso para los vegetarianos. Está delicioso lo que comí la vez pasada. ¿Qué pescado es? Es corvina, pues. Ah, es corvina. Pues. Por supuesto, pues. Aunque el camotillo claro. También es una muy buena opción. ¿Eh? Sí. También sí. Tienen camotillo, ¿no? Está bien, perfecto. Oigan, oye, antes de sí, eso. También quería. También hablando de esto del monitor. Estaba. Primeros días que estaban en contacto, ¿no? Primeros días, sí, llevaba poco tiempo. ¿Tú a qué hora tenías que estar en el camarote? No, si era tempranito, me tenía, ahí tenía sí que llegar pereza, antes de las 8 de la mañana. Pereza. Pero después me acostumbré. Me acostumbré, pero al principio sí era dificilísimo. Pero de los Seibos, tú siempre... Oh, no, Urdesa, ¿dónde vivías? No, Seibos estaba, de Seibos al centro. Bueno, yo me subía por atrás del cerro, ya todos los mancitos eran mis panitas. todo bien. Me pegaba ahí un hit con los manes, subía bien bonito. Positivo, saludos a mis panas de por allá atrás. Bueno. Activo. Iba, belleza. Entonces, pero esto era al principio en contacto. Yo no sabía, entonces estábamos haciendo un segmento de cocina, ¿ya? Y... Siempre fregaban por aquí. Javier Capuzano, que era el productor, estaba ahí, jodían por esta cosa, pero yo era nuevo, ¿no? Entonces estaba en el cemento de cocina, yo hablando con la mamá, que no me acuerdo quién era, y ella se parecía, tenía aquí, internamente le decían como que se parecía a Tania Tinoco un poco, la chica, ¿no? Uh-huh. Entonces, pero yo no sabía ese chiste interno. Entonces Javier me decía, Diego, pregúntale qué ingredientes tienes. Yo preguntaba, ¿qué? Y hacia el final, Diego, pregúntale qué vamos a tener en Telemundo. Me dice la madre, pero yo no sabía el chiste interno, era como claro. Para que yo me ría. Entonces sí. Le digo, bueno, y, no sé, María, bueno, María, cuéntame, ¿y qué vamos a tener en Telemundo? Y la mamá, no le diga, ahí se comenzó a caer. La mamá, mira, ¿cómo? Y Catrina se tira al piso, todo, y ahí me di cuenta que metí la pata, no, disculpa. Así, nomás. Era terrible ese apuntador, a veces me lo tenía que sacar. Claro. Porque, claro, estamos en una entrevista seria de algo. Te hacen reír. Y no faltaba el chiste. Diego, por favor, ¿lo puedes tocar al señor de al lado? Porque parece que se ha muerto y nadie se ha enterado. El señor que estaba ahí. Te tenías que sacar el apuntador, no se podía hacer. Ya, eso sí. Era. Sí, sí. Ay, huevos apuntadores se va a llamar. Huevos apuntadores. Bueno, a pesar de la vagancia, como lo dije hace un rato, terminamos el programa. ¿Qué? Iron Maiden, no he contado. ¿Qué? Ay, tienes que contar. ¿O te da vagancia contar? Cuenta, en serio.
Nos vemos, adiós, chao. En huevos fritos, porque la crisis no es. Viernes en huevos fritos y la crisis también golpea los huevos. Hoy somos los huevos chiros a través del canal Armonía TV.